Estamos a punto de iniciar un nuevo after, pero vamos a tener un invitado especial. Vamos a hacerle un poco de suspenso acá, órdenes de nuestro productor. Les habla su servidor Diego Viana, acompañado de José Valiente. ¿Qué tal, José? ¿Cómo te va? Hoy tenemos a un ídolo. Hoy me quito la camisa de periodista porque tenemos a un ídolo. Mira, antes de que vayamos a cámara, hoy tenemos a un delantero que hizo temblar las defensas del fútbol nacional. La pesadilla de muchos porteros. Muchos hasta le pusieron unos apodos increíbles. Que seguramente ya cuando salga a cámara se van a dar cuenta. Pero bueno, acá en esta nueva edición del After tenemos a un invitado especial. Tenemos a nada más y a nada menos que a Rafa Burgos. ¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo te va? Rafa Alcao. Hola, Diviana. Pues acá, contento. ¿Qué pasó, mi Clark Kane? No voy a decir nadie, no voy a decir parecidos a otros programas. No, hombre, tranquilo, vos sabés que solo con nosotros queda. No, la verdad que contento, ¿verdad? Contento de estar ahora con ustedes. Tanto que me había invitado Josué, pues, y no había podido, no había tenido la oportunidad de venir. El hombre, nos chocaban. Pues. El hombre es un empresario ahora. Sí, tiene varios proyectos. Sí, sí. No, nos chocaban ahí con la agenda, pero lo bueno que estamos ahora, estoy acá para acompañarlos, para divertirnos y hablar de lo más lindo, ¿verdad?, del fútbol. A los que recién nos están sintonizando, sí, habrán memes. Qué bonito, ¿y por qué no me habías dicho eso? Habrá reacción a los mejores memes. No, fíjate que si me hubieras dicho eso, no hubiera venido. No, es que solo tu presencia desata las redes del gráfico y de todo lo que envuelve a la primera división. Pero bueno, Rafa, acá este espacio es el After. Sí, hablamos de fútbol, pero también es para relajarnos un Habla poco. Habla locura, va. Pero no decir otra cosa. Sin pasar la línea. No, ¿verdad? Hasta ahí tenemos, va. Sin pasar la línea. Entonces, ya hemos tenido también unos invitados especiales. Ya ha venido Caravantes, ha venido el Puma Peña, el Cacho Larín. Hoy vamos a tratar de involucrarte más en el programa. Que no sea solo la entrevista, sino íbamos empezando, ahora ya tenemos ritmo de juego. Ya. Sí, claro. Está bueno. Pagaron su derecho de piso, como ya, estuvo, como ya se dice. Estaba ¿verdad? El Pampers, el After, en ese momento. Tipo cuando llegábamos a los bichos y nos decían los de experiencia, va, anda, tráeme los tacos, ve, hey, pásame el agua. Y teníamos que ir, pues. Se tiene que hacer ahora ustedes conmigo. ¿Cuál fue esa tu experiencia así como más oscura, pero que se puede decir al aire, así en tus inicios? No, alguna juvenil. Fíjate que conmigo nunca se pasaron, pero... Eso dice ahorita. No, ponele, pues, a que te diera las órdenes el Zarco Rodríguez, Víctor Velázquez, Serrano, Navarro, Merino, Carballo, casi nadie, Badago. Entonces, era para ese entonces, pues, haber respeto y obediencia para ellos, pues. Rafa, empecemos desde el inicio. ¿Cómo fue? Bueno, ¿dónde naces y cómo es que te involucras en el fútbol? Fíjate que yo soy de San Pedro Nonoalco, La Paz. De ahí es un... ¡Ay, aquí! De ahí es un periodista muy conocido de nosotros, Samuel Martel. Oh, no, Martel no es de ahí. Él dice que de por ahí. Martel es de aquí, de Santo Tomás. Que se deje de paja. Samu. Vaya, ya. Vamos a quemar a algunos periodistas. Sí, hombre, que se deje de paja, Samu. Vaya, sigamos. No, yo soy de San Pedro Nonoalco, de La Paz, ¿verdad? Entonces, yo me crié prácticamente con mis abuelos. Con mis abuelos fueron los que a mí me inculcaron los principios y valores, pues. Mi mamá, pues, siempre tenía que trabajar, tenía que estudiar. Ella sola fue que sacó adelante a mi hermana y a mí. Entonces, mis abuelos la apoyaron a ella, la apoyaron en cuidarnos a nosotros, ¿verdad? Para que ella se dedicara a trabajar y a estudiar cada viernes. Ella, cada viernes, sábado, domingo, nosotros... La pasábamos con ella, que era el tiempo que nosotros la podíamos disfrutar, ¿verdad? Entonces, yo siempre voy a estar agradecido toda la vida con mis abuelos, con mi mamá que hizo, pues, de mamá y papá, que fue la que nos sacó adelante, que siempre confió en mí. Los valores y principios, como se le digo, lo que me inculcaron mis abuelos allá en San Pedro.
Pero yo tenía mi sueño, yo tenía mis ideas también, ¿verdad? Yo veía fútbol desde pequeño y cuando yo veía a ellos en televisión, yo decía que yo quería ser un futbolista. Entonces mi mamá, cuando yo le dije que yo quería ser futbolista, ella me dijo que le prometiera, ella me iba a apoyar, ella me apoyó toda la vida, pero que le prometiera que yo iba a ser un futbolista diferente, un futbolista que iba a luchar por sus sueños, iba a luchar por sus metas. Entonces, para ese entonces estaba de moda el conejo, Ronaldo. Entonces, claro, te iba a preguntar cuál era el ídolo de tu infancia. Entonces, a mí siempre me encantó cómo jugaba Ronaldo. Y a mi mamá también le gustaba cómo jugaba él. Bueno, desde ahí fue que me gustó el centro delantero, porque también allá en el pueblo, allá en San Pedro, mi familia tiene un equipo, se llaman Los Coludos, de ahí de San Pedro. Todavía está, sí, obvio microbio, o sabes, tenés que averiguar de ellos. No, lo que te quería contar es que como mi familia, toda la vida de fútbol, entonces yo tenía a mis tíos jugando. Mis tíos jugaron de diferentes posiciones, pero siempre un tío jugaba delantero, torneo libre, campeón, goleador. Entonces yo veía eso, entonces era mi ejemplo a seguir, ¿verdad? Entonces todos los domingos yo ahí estaba, hasta me escapaba de la doctrina, ¿verdad? Para irme a los partidos de ellos. Entonces yo era su bolerito oficial de Los Coludos, ¿verdad? ¿Cuántos años tenías más o menos? Ya tenía unos 8 años, 9 años. Que yo era el bolerito oficial. Entonces, ¿De qué año estamos hablando? Como el 82. No, pero estás loco. Agarra la suave. Hey, Diana, ¿qué onda ahí? No, hombre, loco, sí, soy del 88. Yo voy a ser contemporáneo, o sea, de Memo Rivera. No, yo no sé. Me dice un tigre allá afuera que me encontré, ¿verdad? Que usted jugaba con Santos Rivera. Ah, es cierto. No, hombre, tampoco, le digo. El power fue, saludos al power. Entonces, tampoco, vale, Dios. Entonces, y me acuerdo de una vez que Los Coludos estaban jugando la final, iban perdiendo. Entonces ahí, una cancha de barro, no sé si ustedes lograron ver un post que yo puse, ¿verdad? Que yo estaba en la cancha cuando yo inicié ahí, cancha de barro, y aquí finca, todos lados finca, y la mandaron lejos, ¿va? Y como yo era el oficial, salgo corriendo, el bolerito oficial, va, 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 salgo corriendo, puy, no me fijo, loco, que habían alambres de púa. Quedaste sembrado. Y en la cara sembrado. La cosa es que el balón había quedado en una quebrada. Me había ido hasta allá. La cosa es que la agarré y se la di. Tome, tío, le dije, mira, me dijo, te voy a decir algo, me dijo. Así empiezan los buenos futbolistas, me dijo. Y yo, vaya, tío, gracias. Le digo, saludo a mi tío Jorge Burgo, ¿verdad? Que él fue el que me dijo eso. Entonces, ese es el verdadero pago de derecho de piso. Ya después me hicieron debutar en Los Coludos. Ya de 11 años debuté yo en Los Coludos con un gran golazo. Entonces, y ahí empieza mi vida futbolística, ¿verdad? ¿Y cómo llegaste ahí de tu pueblo a terminar en la primera división? ¿Cómo se da ese salto? En los terremotos. Bueno, primero segunda, ¿verdad? Tercera, segunda, vas escalando. No, llegué. No, estabas en las juveniles de Alianza. Ajá, pero yo llegué. ¿Cómo primero, llegas ahí? Ajá. Pero yo llegué primero a la escuela de fútbol de la Satélite. Entonces ahí estaba con otros primos yo. Entonces nos llevaban a entrenar, ¿verdad? Cuando jugábamos en la colonia, donde vivíamos. Llegaban los equipos, hacíamos los torneos de las alcaldías, entonces yo jugaba ahí. Entonces en la colonia Ibu jugábamos y nos enfrentábamos contra las colonias. De ahí cuando nos enfrentábamos nos decían que si queríamos, no, como nos reclutábamos, nos seleccionaban para una sola selección de San Salvador y íbamos a todos. Entonces así fue como yo llegué a la Satélite y luego jugamos contra la Chelona y la Chelona me dice, Jaime, que si quería ir a la Chelona. Entonces empecé ahí. ¿Cuántos años tenías a esta altura, ya más o menos? Ya tenía 14 años, no, 13, 14 años. Okay.
Después, ahí en la colonia, estaban unos amigos que estaban en las juveniles de Alianza. Entonces me dice uno de mis mejores amigos, Ronald González, me dice, Ronald y Frank, me dice, mira, vamos a Alianza, me dice. Entonces, no, le digo, ¿cómo voy a ir? Vamos, me dice. Entonces, pero ahí vas a conocer, me dice, a un entrenador, Yuca, me dice. Para ese entonces estaba Alfredo Salala, que es mi mentor, pues. Él es mi maestro, el maestro Rochi, el cara de perro, ¿verdad? Con cariño, con cara de perro, que él siempre le gustaba que nosotros le dijéramos así. Una forma de él de enseñar que me ayudó a formar mi carácter. Entonces, cuando yo llego, de 15 años, llego a los juveniles de Alianza, y cuando me ve, me dice, de entrada, me dice, vos vas a ser el 9 de la selecta, me dijo. Puya, vaya, ay, mira, este viejo está loco, decía yo, mira, nos ponía unos chicharrones, vos ahí en el IRCA, afuera del IRCA, entrenábamos. Entonces, pero él me tuvo una confianza increíble que me la transmitió y me ayudó a formar mi carácter de la forma de entrenar de él. Y así fue como yo llegué a las juveniles de Alianza con él, quedando campeones, campeón goleador. Luego ya me invitaban a entrenar con el equipo mayor. Yo llegué al equipo mayor con 16 años, empezaba a entrenar. ¿Qué año sería este? 2003. 2003, yo debuto en el 2004. Yo tenía 17 años. ¿Ese equipo salió campeón de Alianza? ¿Cuál? ¿El de la final de Alianza FAS en el Flor Blanca? No. Después de eso. Entonces, así fue como yo empecé con Alianza. Debuté a mis 16 años. Me acuerdo cuando había llegado Odir Yaques, un brasileño, pero él toda la vida la tuvo en Costa Rica. Me dice que me quería llevar para Costa Rica, yo sin haber debutado. Aquí, vámonos para Costa Rica, me decía. Entonces le pedía permiso a mi mamá y no lo dejo ir, me decía. No lo dejo ir. La cosa que mi mamá me dice, mira, me dice, yo te voy a apoyar en todo, pero prometeme, me dice, que me vas a sacar por lo menos el bachillerato, me dijo. Ah, entonces, un clásico futbolista, dijo. No, dijo, ajá, la mamá. Entonces me dice, mira, sacame el bachillerato, me dice. Entonces, sabía, ¿verdad? Mamá del típico estudiante que tenía, pero era bueno. ¿Lo sacaste? Lo saqué. La sorpresa de mi mamá fue que me inscribo a la universidad. Uh-huh. Me gradué, ¿verdad? Pues, a ver, güey. No fui a mi graduación porque tenía partido, mi primer partido. Que veas el compromiso. Mira, es, o sea, que Rafa Burgos desde siempre. Yo llevaba mi sueño, ¿verdad? Entonces no fui a mi graduación, uh-huh, porque tenía partido. Entonces yo me acuerdo que bueno, yo debuté en Santa Ana contra FAS, ahí, pero ya mi primer partido, eso fue el último partido que nosotros tuvimos, y después debuté ya de titular en el Cuja contra Metapán, le metí el primer gol a Misael, y ahí fue que empezó mi carrera en el 2004 con... Ahí te agrandaste. Con Alianza. No, vos sabés que... Le hiciste gol a Misael. Ah, no, pues sí, pero vos sabés que siempre hemos tenido los pies en la tierra. Clark Kent. Sí, mira, sí, recuerdo que, tipo 2004, 2005, debutás titular con Alianza. Sí, sí, yo me acuerdo punto. De vos, yo me acuerdo de vos que estabas en la grada y me decías, buena Rafa, me decía. ¿Cómo es algo? Ah, sí, es algo, ahí lo vi. Buena Rafa, me decía. No, mira. Y era como se quedó. Ey, no sabía, acá, fíjate. ¿No sabía? No, acá me dicen de todos los equipos. Fíjate, ¿no? Sí, ahí te vi. Me dicen que soy del FAS, que soy del AI. FAS es el otro compadre aquí. No he dicho nada, yo. Recuerdo... O sea, debutás en ese torneo. Me acuerdo que Alianza tuvo como un torneo que no podía. No tan regular. Que creo que era lo del tema de la. Que no podía traer jugadores. Que no podía traer jugadores. Que tuvo un castigo. Ajá. Y fue que empezaron. Uh-huh. Empezaron ellos que no. Pero luego ahí te vas, no sé si a segunda división. Porque ya cuando. Me acuerdo que cuando apareces en primera.
No sé si... volvés a Alianza como cuatro o cinco años después. No, pasé, debuté en el 2004. En el 2009 me voy para Santa Tecla. ¿Dónde quedaste campeón goleador? Ganaste el trofeo del gráfico, goleador, por cierto. Ajá. Cuando la cancha era... Me llega. Ahí estaba Clark Kane. Cuando no era sintética la cancha. Cuando la tenicia no era sintética. Era bien bonita. De hecho, ahí tenemos fotos. Donde entonces, me voy para Santa Tecla y me encuentro un grupo increíble ahí. Pues ahí fue cuando me encontré a Linter Sánchez, a Alan Wellman, a la brujita panameño, a Neto Gutiérrez, fíjate, todavía andaban ahí. Quedó campeón goleador, hicimos una dupla con Inter, con Alan Wellman. Y cuando después, en ese año, subió a la universidad. La U. Sube la U. Ya mira esa foto. No, hombre, ¿cómo van a sacar esa foto? Que ustedes... No, hombre, que ustedes son increíbles, mira. Mira esa foto, cabal, ahí estamos en la delicia. Mira. Mira, esa foto. Buen pelo, buen pelo, Rafa. Mira, qué guapo, y esa foto, bo. Es que te queríamos agarrar de sorpresa. Ni yo sabía esa foto, bo. Mira, nos dice nuestro productor que en ese momento era ídolo de él, porque él estaba en el quinto nivel del... Rafa, es que ha sido ídolo de todos. No, o sea, el Chucho ahí estaba. Aquí. Sí, ahí estaba. De verdad. Uh-huh. Ey, les quiero contar, cuando estábamos en la U, cuando llegamos con Inter, hicimos una dupla increíble. Solo un equipo nos ganó esa vez en el torneo, que fue Alianza. Uh-huh. De ahí todo equipo lo goleábamos, ahí hicimos respetar. Esta es la U. Ah, esta es la U. Con Homero y el Che. Me llama la atención porque se oye bien fácil decir, hacíamos gol y jugábamos, pero realmente, ¿qué había detrás? ¿Sentís que es algo ya natural el tema de jugar como centro delantero? ¿Cómo fuiste desarrollando esa capacidad de gol? Lo que pasa, mira, mi viejo, que vos te vas entendiendo. Necesitas tener un 10 atrás tuyo, que conozca tus movimientos. ¿De qué te estás riendo, Viana? ¿De qué jugaba Viana, vos? ¿De qué posición juega aquí? Lateral. No. Me imagino que mandas unos centros cabal en la frente, va, para que eso lo llegue. Los que hemos jugado, dicen aquí los periodistas. Ni David Beckham mandaba centro. Oh my gosh. Pues sí. Obvio. Entonces, Inter sabía todos los movimientos que yo hacía. Entonces, no había necesidad que yo le hablara, sino que él sabía los movimientos. Fíjate, Diana. No, estoy escuchando. ¡Ey, este Diana! Ey, yo, ¡no me llega! Estoy escuchando. Vaya, vamos a ver, te voy a traer a Inter. Vamos a traer a Inter. Escuchaba los movimientos del me Inter. Me acuerdo Sánchez. Cuando, buena, Rafa, me decía. Después ahí andaba, fíjate. Fíjate. Época. El Chucho, ahí estaba el Chucho. El Chucho estaba en la U. Fíjate. Entonces, vas desarrollando eso, mi viejo. La confianza que vos vas agarrando, la confianza que te dio también llegar a un equipo recién ascendido, una locura, porque ese estadio lo teníamos repleto. Jugábamos viernes a las 5, sábados a las 5. Los estudiantes nos topaban todo, mira. Ajá, nos topaban todo. Entonces, la confianza que ellos nos daban era increíble y hacía que el fútbol lo hicieras más fácil, pues, como te digo, no había necesidad que yo le dijera a Inter que dónde me la tenía que tirar. Ya sabía dónde y era gol. ¿Y qué pasa cuando llegan esos baches del delantero en el que de verdad no te sale una, pues? Es feo, viejo, es feo porque tenés que estar preparado mentalmente. Que es una racha que nosotros pasamos siempre que no nos sale nada. A veces, hey, loco, cuando andas encendido te vas resbalando y ahí metes el gol. Entonces, pero es lo lindo del fútbol, loco, nada está escrito. Entonces, podés andar en las noches mágicas o una tarde para el olvido. Mira, rápidamente, como ya se conectaron varios graficionados, ya están saliendo los primeros comentarios. ¿Qué están saliendo? Saludos al gran Rafalcao Burgos, Melvin Ramos. Dice. Melvin Ramos. Sí. Pero, yo creo que es Michero, bo, por eso está poniendo. Sí, porque eso. Aquí hay uno que dice Morris, sí. Malísimo jugador. Fíjate, también, bo, puya. Ah, ¿Quién dijo eso? Morris Queen. Ey, el Queen.
No, hombre, Chero mío, él sabía. Mirá, bueno, están luego hablando de tema de Hugo Pérez y que va a venir, que si hoy viene el nuevo técnico de la selección, sí, en el gráfico TV va a estar el técnico de la selección, así que pendientes de esa emisión. Mirá, Diego, Rafa, Diego López ya le enseñó a hablar a esto. Diego López, no, ese. Mirá, Rafa, como Diego, fíjate. Ese, no, de tampoco. Verdad, ya lo voy a decir, no, ahí, fíjate. No, no tengo el nivel de ir a Europa, ahí, mirá. No, es ¿qué está poniendo? Estos comentarios. ¿Qué está poniendo de Tigre? Eso fue una apertura 2010. Pero yo recuerdo pues, que para el clausura llegas a Alianza y salís campeón con Alianza, alternando titularidad. Estaba Fito, sí, estaba Rudy, el Pelón Ayala, Rudy Corrales. Abraham Amaya estaba también. Que Abraham Amaya. Fue el torneo que eran nacional. Bueno. Marcelo Mesías era el único brasileño naturalizado. Él no es brasileño, es nicaragüense. Y él nos vino a vender que... Sí, mira. No, hombre, que mira. Mira esta, ¿qué que son increíbles? ¿Quién? ¿Poli? ¿Poli o el Chucho? No, pero este sí es Poli. En el debut. Mira, no, 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 esto ya no. Eso después, ya vamos llegando. Mira vos, ese. Mira, pero. Qué buenos recuerdos eso. Ese torneo clausura 2011 era un plantel bravo. O sea, era, sí. Era un. Quedamos un campeones. Equipo, era un equipo fuerte. Quedamos campeones. Sí. Le ganamos a los Tigres, va. FAS 2-1. Alfacito. FAS de la Chochera. Alfacito. Uy, mira. Doblete. Ah, eso sí te gustó, fíjate. Mirá, esa foto sí es. Uy, mira, qué bonito. Ey, me pasas esas fotos después porque no las tengo. Fíjate que tenemos que pedir permiso aquí al nuestro señor jefe editor Marcelo Betancourt. Ya le voy a decir a Chelo ahí, bo, porque mira, qué guapo. Ni yo tenía todas esas fotos, vos. Dice el productor que también era el, seguía siendo el ídolo ahí. Pese a que aunque estaba con los albitos. Aunque estaba con los albitos. Sí, pues el Chucho. Es que el Chucho es otro nivel. Es michero. Mira que hay una pregunta. Dice, hey Rafa, ¿cuál fue el defensor que sentís que mejor te marcaba? ¿Nacional o internacional? ¡Calmate! Excuse me, con so sorry. Pues sí. Oílo. No, mira, vos, cuando yo empecé a jugar, parece entonces el equipo que estaba de moda era el FAS. Todavía, siempre ha sido. Víctor Velázquez. ¿No alcanzaste todavía esa época del, la época de los dorada, últimos años eso, de la Chochera? El FAS de la Chochera. Víctor Velázquez, Marvin González, Alfredo Pacheco, Monpirri. El Monpirri, ajá. Ey, loco. Ramón Flores. Contención, Rafa Tobar, creo. No, que no, Tobar jugaba de central. Tobar jugaba de central. Ajá. De contención andaba el Samurái. El último Samurái, Cristian Álvarez. Cristian Álvarez. Ja, qué bonito, chiquitín, puta, pegaba. Después lo tuvo como técnico, como compañero. Ey, calidad de persona, pero en la cancha ese tipo criminal. Entonces, hace varios todavía. Esos defensas. Mirá, y cuando fue la época fuerte de Metapán, en esos años, arrancando el 2007. Fíjate no, que cuando. Flaco era, Dawson Prado. Estaba Dawson. Estaba Dawson, estaba La Rastra. La Rastra Escobar. No, pero esa defensa de FAS sí daba miedo. Pero también en Águila. En Águila. Estaban unos colombianos que habían traído, unos como que eran. Han arañas. Traído tantos que ahí sí, no, sí me quebraste, fíjate. Claro, pero ¿qué año es? ¿2005, 2006? No, pude, no me acuerdo vos, pero. Águila también tenía esos colombianos, ya, y después te digo el nombre. Pero no, la defensa de FAS para ese entonces. Era criminal enfrentarse a Mardoqueo, a Víctor, a Pacheco, a Marvin González. ¿Qué te decían? Te imagino que te en la cancha. Fíjate que. Era de esos jugadores que te hablaban. No, eran de los que te hablaban, era de los que te pegaban. Mejor todavía. Porque fíjate que con Víctor, después que lo tuve de compañero, solo se reía cuando yo le contaba. Entonces con Víctor, como uno novatío, pues vos sabés que no tiene nada. No habías tocado el balón cuando ni sabías por dónde te había pegado. Había una vez
me la tiran, vaya, bien bonito, a pecharla iba cuando siento un gran bombazo por atrás. Y le hago aquí y me pega el balón. Si solo sale el Víctor, bien bonito. La escuela, la experiencia de él, que esa jamás se me va a olvidar esa jugada. Pues yo decía, puta madre. Mira, volviendo, quedaste en, después de ese torneo, todavía que seguiste en Alianza un torneo más, pero no. En la apertura 11 no seguías. Cuando quedamos campeones, me sale la oportunidad de irme para Guatemala, para Petapa. Ah, Petapa. Ahí a Petapa. ¿Qué año fue? 2012. 2011 nos convocan a selección con Inter. 2012 me voy para Petapa, para Guate. Las cosas me salieron súper bien allá. A los equipos grandes le ganábamos. Petapa tenía 20 años de no ganarle a Municipal. Y llego yo y les meto un gol a Penedo ahí en el estadio de ella. Así me llega, Diana. Ey, es que de verdad. Pero dijo. Le preguntamos, o sea, la defensa, ¿qué, nacional o internacional? Ahora internacional. Internacional. No, pues internacional. Te estoy hablando de Sergio Ramos. Vos sabés, pues. Me quedo con la primera frase, los pies sobre la tierra. Son cosas que, o sea, si son ciertas, si es verdad. No las podemos evitar, pues va. No atacaron ese partido, Rafa. Le hicieron un meme a Casillas ese partido. Que tenía un banco imaginario. Pero no viste la que le hice. ¿No viste la que le hice a Sergio Ramos y a Javier Martín? Pues no viste el partido. Que vos también. Mira, pero ¿cuánto tiempo jugaste fuera del Salvador? ¿Cuánto tiempo estuviste fuera? 5 años. 5 años jugué. Entre Guatemala, Europa, ¿cómo fue Estados Unidos? Sí, cuando me voy para Guatemala, como te digo, gracias a Dios las cosas me salieron. Me vendieron para Austria. Me vende Alianza para Austria, ¿verdad? Entonces de Austria, ya tenían todo planeado para que ellos me prestaran para República Checa. Uh-huh. En República Checa llego con el equipo y todo, y se termina la fecha de inscripción, de mandar mi transferencia, y no la mandan. En Hungría había un día más. Entonces me dicen, mira, no vino, y vámonos para Hungría. Me llevan para Hungría. Llego a Kecskemét. En Kecskemét, gracias a Dios también, las cosas me salieron. No sé si hay foto, creo que hay una foto de esa presentación, señor productor. En Kecskemét llego al equipo, las cosas me salieron súper bien. Y le ganamos cuando llega. Ese es en República Checa. Ese es en República Checa. Esas eran las fotos que subías antes en redes sociales, Rafa. Hoy en época de Facebook. Hoy siento que ya las editas más, pero antes. Entonces, hubo un partido contra el Gior que hice un partidazo, hice gol, hice asistencia, creo, y me hacen un penal. Y desde ahí, el equipo, Gior, primer lugar siempre ellos. Equipo grande de ahí, se pone en contacto conmigo, con mi representante, mira, por lo que hiciste, Gior quiere que firmes con ellos. Uh-huh. Y tenía varias ofertas allá, ¿verdad? Y entonces, con los otros equipos grandes de ahí. Entonces me decido por Gior. Después de Kecskemét me voy para Gior. Gior queda campeón. Cuando firmo con Gior, se va el equipo. Ese día que yo firmo, el equipo juega la primera fase de la Champions. Uh-huh. Contra el Apoel de Israel. El Apoel, ajá. De Israel. Entonces tuve la oportunidad de verlo. Todavía no podía, solo entrenaba, no pude jugar. Y llego a Gior. Las cosas también, ahí las cosas estaban saliendo súper bien. Y me sale la oportunidad para ir a Noruega. Me voy para Noruega, para el Fredrikstad. Entonces, allá mi amigo era el hombre de las nieves. Vivía vos en una montaña increíble. No, mira, ahí donde yo vivía hacían los concursos de esquí.
Uh-huh. Pues yo así bien al suave, echándome todos los concursos de esquí, mira vos ahí. Entonces, pues me voy para Noruega. Después, me sale la oportunidad para irme para el Minnesota United. Para Estados Unidos. Ajá, para Estados Mira, Unidos. Yo tengo una historia. Espérate, yo tengo una historia buena. Cuando llegué al Minnesota United, yo le escribí. ¿Qué año es eso? Como 2014, 2015, por ahí. 15, ajá. 14, 15. Pues Daniel Herrera, que era el jefe en ese tiempo en el gráfico, me hizo entrevista a Rafa. Entonces yo le escribo a Rafa y le digo, ¿qué tal, José Valiente, el gráfico? Y me contesta, con gusto, viejo, mándame las preguntas. Y yo, tío, con gusto te voy a atender. Así me contestó. Es que lo que pasa es que yo tenía mi community manager. Entonces mi asesor me... Mira, acá dicen, este Rafa parece hijo del Conejo Pérez, por el look. No sé por qué. Está loco. Mira, pregunta. No, está loco. ¿Quién es ese del Conejo? José, dice. Es que mira, nos canta una canción. Mira, ahí, Nelson Blanco. ¿En Águila se topó alguna vez con Luis Anaya? Chifleta, sí, hombre. Ey, ese chifleta era increíble también, vos, Anaya. El carnicero, le decíamos nosotros. Criminal. ¿Te acordás de aquel partido de... No sé si estaba vos. Ajá, de Guatemala, aquí no estaba yo todavía en ese UNCAF. Si no lo han visto, busquen en YouTube. Esa escena. Ah, la UNCAF de 2007. 2007, sí. No, sí fue hace tiempo. No, hombre, criminal, Anaya. Sí, también. Después de compañero, tuve como compañero. Te preguntaron la mejor defensa o el mejor defensa, el mejor portero en la Liga Nacional al que has enfrentado. Uy, no podría decir eso porque para ese todos entonces estaba. Ante vos, ¿verdad? Estaba. Lice Goladago, Almudo, Misael. Es que fíjate que. Es que parece que es mentira, pero es cierto. Ay, vos pensás que estoy bromeando. Fíjate, ya nadie que este también va. Misael, Dago. El Mudo. Mudo Montes. Ajá, puya, eran. Mira. Son emblemas, pues. Y te quería preguntar, ya que estuviste en varios equipos. Bueno, hace poco, bueno, ya hace unos meses, cuando empezamos, hablamos con Alex Larín y nos decía que el mercado de jugadores salvadoreños es bien difícil. Es decir, no ven al jugador salvadoreño. Como un buen fichaje, digámosle así. ¿Cómo te tocó? Porque realmente tuviste la oportunidad de jugar en varios lugares. Fíjate que lo que pasa, Josué, es que mi vitrina, y siempre lo voy a decir, siempre voy a estar agradecido con la selección. La selección es la vitrina de uno. Pero ¿y cómo llegas a la selección? Haciendo buen papel en tus equipos. Uh-huh. Entonces, yo, bueno, ustedes vieron pues cómo yo me reventaba en los equipos y en selección pues uno siente los colores y a mí no me importaba con quién yo me iba a enfrentar. A mí... ¡Mira ¡No! esa foto! ¡Mira esa foto! ¡Oh, mío! Ay, creo que quedé campeón goleador, ¿verdad? No. ¿Cuál fue esa? Ese fue en selección. No era para el UNCAF de Panamá. En 2000, ese fue el que quedaste campeón. No, en serio, ese sí campeón goleador en UNCAF. De hecho, aquí lo retoman también. UNCAF. Mira, ese es del 2013. Mira, mira, ¿quién era el más guapo ahí? No me vas a decir que Sosa, mira. Mira, fíjate no, que... No, ese no es 2011, este es UNCAF 2013 en Costa Rica. Esa fue la última UNCAF que hubo, ¿eh? ¿O todavía hubo más? Que la del, no, la del 2015, esta es la de Panamá. Esta es la de Panamá. La de Panamá. 2011 en Panamá, que queda campeón goleador. Único salvadoreño, ¿verdad? En quedar campeón goleador. A la par de Lester. Mira, y ahí está Careca, mira. El hermano de Jorge Benítez. Mira, Careca. Careca, mira. Y después me lesiona Careca. ¿Vos crees que no? Me quebró la cara. Mira. Y no, pero fíjate que ahí todos han tenido carrera destacada, realmente. Ahí fue cuando ustedes, el gráfico, nos ponen el kinder del Chelí Rugano. Bueno, yo te voy a decir algo. No, yo sí te voy a decir algo. Y ahí sí nos molestamos. Ahí sí nos molestamos. Te voy a decir algo. Fíjate, viejo, no trabajábamos ahí. No, yo no trabajaba ahí. Pues no, todavía ustedes me veían. Reclamale a la generación que estaba antes. No, yo se lo dije a Cristian Vialta. Mirá, le dije a Cristian. Bueno, cambiamos de tema. Decirle que pongan el título. ¿Cómo nos pusieron ahí? De portada salimos. Ey, pero es que en ese tiempo el gráfico era agresivo con sus portadas. ¿Qué tal se tomaban eso? No, hombre, ahí a unos antihigiénicos vos ahí que...
No, de vaquero nos vestían y uno pasmado ahí posando ya después. No, pero ¿saben qué? No jodan. ¿Quién era el periodista del gráfico que más viajaba en esa época con ustedes? Samuel Martel. Rodrigo Arias, Martel. Samuel Martel. Samu. Marcelo Betancur. Samu. No, a Samu sí. No, no. No. Ítalo. ¡Ítalo! Y que por culpa... Creo que lo vi ahí abajo. ¿Va? No vamos a hablar de eso, pero por culpa de Samuel era la frase de Rafa, al gráfico no le doy entrevistas. Solo eso te voy a decir. Ey, viejo. Que te cuente la que me hicieron, ve. No, si ya la sabemos. Que te cuente. No, yo creo que mi viejo... Así estuvo toda la boda de José. Que le cuente la que me hizo Martel, la que me cuente. Sí, es que Rafa esté, es cierto, es que Rafa estuvo en mi boda. Vas a ver, fue Clark Kane. No, ahí lo vi llorando. ¡Ey, lo vi llorando! Que traiga. ¿Cómo se llama eso que tocaste vos? Como. De la Taylor flauta, Swift. Flauta. Ahorita ya anda. Vamos a ir a ver el concierto. El otro mes. Lo vamos a ir a ver. Pero no voy yo. De hecho, va la persona, mira, mi señora esposa, que es la que te invitó. Yo no. Lo viste llorando. Lo vi llorando, mira. No había llegado, ya no había llegado porque trabajaba. Porque es la gran pérdida que me fue a dar. Pero en ese... el bosque de la China, va. Mira, acá dice Frank Quesada. En la Copa Oro 2009 y 2011 salieron varios jugadores a Europa. Russo Flores, Jaime Alas, Zelaya, Rafa Burgos, Quintanilla. Sí, Chipre. Una camada que salieron a Europa y que... Ahora sí. Que está de moda el tema de los legionarios. Porque decían que antes de Hugo Pérez que los jugadores que estaban afuera eran más que todo en... la segunda en Sudamérica, uh-huh, o en Guatemala, pero mira en esa época que salen también a Europa. Sí, tuvimos muchas oportunidades. Es que lo que pasa que yo siempre voy a decir algo, aquí no te puedes manejar sin un representante. El representante es el que te anda moviendo pues por todo el mundo, te manda los videos, te manda a hacer pruebas y ahí es donde vos quedás pues. No es que vas fichado directamente, pues porque eso era bien difícil también para nosotros. Mira, eso te iba a preguntar, justo hablabas del tema de legionarios. Ahora, lastimosamente para mí, se habla de una división en la selección, de los de afuera, los de acá. A vos te tocó compartir con jugadores como Purdy, por ejemplo, ¿verdad? Que estaba afuera, uh-huh. Arturo Álvarez... ¿cómo era la integración de ellos en el camerino de la selección? No, cuando ellos... Bueno, Arturo, cuando llegó Arturo, bueno, no me acuerdo si él fue el que llegó primero. Yo creo que Arturo fue el que llegó para la eliminatoria del 2010. Él llegó antes, que yo llegara. Él estaba antes, entonces, pero... Después sí empezaron a llegar Purdy, ¿qué más? Pero no, fíjate que cuando lo integrábamos nosotros, fue cuando llegó... Poco después llegó Richard Mengíbar. Ajá, Richard. No, ajá, ellos llegaron después de del premundial que un mundial que habían tenido. Creo que después de Copa Oro 2013. Pero no había nada. Eso no había nada de división. Como jugador sentí no había que nada hay una de división. Todos nos juntábamos todos. Teníamos ese buen ambiente. Todo, entonces no había nada pues de eso de que estaba dividido ahí, pues siempre, siempre fue. ¿Cómo fue ese paso en la selección? ¿Cómo lo recordás? Excelente, porque ponele jugadores que yo había visto en televisión, en selección, sí me los enfrentaba en Liga Mayor, pero tener de compañero a Pacheco, tener de compañero al Cheyo, tener de compañero a Denis Halas, A Dago sí lo he tenido en Alianza, también al Mudo, a Ramón Sánchez, a Manuel Salazar, que eran capos en sus equipos y que yo solo los veía, pero tenerlos de compañeros te quedabas admirado, pues porque el liderazgo que ellos tenían, che, yo solo me decía, mira, me decía, te corres para allá que ahí te va. Increíble, solo sabía para... Pacheco me decía, mira, vos sabés que como los tiros, los que hago, te voy a buscar allá. Increíble. Hay un gol que le meto a... ¿quién fue? A Nueva Zelanda, creo.
en Estados Unidos. Pacheco se lleva toda la línea y solo levanta la vista, porque eso es lo que tenía. Solo levantaba la vista y la tiraba al espacio. Así juega Viana. ¡Ah! Pues ya sí. Bueno. Mira, nos dice Jorge Benítez en producción que tenemos algunas imágenes y algún material que queremos, ¿con qué me van a salir que queremos ustedes? Compartir ahí con... ¿Quién ahí? ¿Quién es quién ahí? Espérate, ¿eso es antes o después? De ahí nace el apodo. De ahí nace el apodo. Ya estaba antes porque para ese entonces yo jugaba en Estados Unidos. Uh-huh. Y me acuerdo que se comunicaron medios colombianos conmigo que se habían enterado. ¿Qué te decían, que Rafael me Cao? Decían el tigre salvadoreño, va. Entonces, se hizo una gran bulla, va. Entonces, cuando nos enfrentamos. Pasaste como 3 horas fuera del camerino de Colombia. Ay, por favor. ¿Sabes lo que me dijo el tigre? Ajá, a ver. Y me dijo. Ya había escuchado de vos. Hey, si no, ¡oh! Es que si nos parecemos, me dijo. Pero menos en la cuenta bancaria. Es que acá encaró a Sergio Ramos. Mira, ¿quién es ese? Pero acá estás defendiendo la internada de Jordi Alba, ¿no? Porque yo me moría por la selección, yo me mataba, yo tenía que ir a defender. No es que Jordi Alba te estaba defendiendo. Yo tenía que defender a la selección, entonces ahí... ¿Con el Chucho te iba? No, ahí... Con nadie estás ahí. Ahí que ahí seguí en Barcelona. No, pero ahí te lo encontraste, no fue en el aeropuerto, no. Fíjate con lo que me sale. Hey, Clark Kane, ¿cómo me vas a salir con eso? Es que no me acuerdo, han sido tantos encuentros que hemos visto. Pero antes de que yo viniera, me hubiese visto todo el historial, pues, para que vos de una sola vez... ¿Amistoso con el Bayer? Con el Bayer, cuando yo estaba en el Yori, el sponsor del Yori es Audi. Audi. Sí. Podemos decir marcas, no te preocupes. No estamos en televisión. Marcas de carros. Entonces, ellos. Mira que este Viana. Mira. Se me queda viendo así, bien bonito. Qué mentira. Qué bonito. Piensa que le estoy dando paja, mira. Fíjate. Mira, pues. Mira cómo posábamos. ¿Y acá cómo le ponían? ¿La planadora? No, hombre, ¿y cómo que...? Rafa, ¿no ha pensado volver ese look? No, ya no. Es que a mi hija no le gusta. Es que mi hija ve... Oh, mira. Viana, mira esa, ve. ¿Qué? Eso, ¿dónde fue? En Hungría, esa es en Kecskemét, mira. Oh, mira, ve. Pues entonces, te quiero contar. Mira, pero regresa a la imagen anterior. Pero acá veo que... No estás viendo el balón. Yo no sé a quién estás viendo acá. No, lo que pasa es que yo ya tengo previsto dónde va a ir el balón después. Yo ya lo tenía calculado. Entonces nosotros tenemos una visión de juego. Eso es lo que le enseño. Me imagino que te lo enseña Clark Kent aquí cuando juegan. Esa visión de juego que cuando llega... ¿O no te lo enseñó Jairo Fabro? El Salvador. Un saludo a Jairo Fabro. Sí, tenés razón. El Salvador es el pueblo SD, dicen. La humildad de Rafa es lo más increíble. Ja, 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 dicen. El Salvador. No, si son micheros también, vos. Por eso están poniendo eso. ¿Quiénes son? Menciona a alguien aquí. Bueno, le dicen que a Viana que pregunte, pero ¿qué piensa? ¿Qué pensás? Mira, y eso. Vamos con los memes. Bueno, vamos con los memes. Me van a salir. Ya vamos a. Mira, a ver. El crack de la Liga Salvadoreña. Un día. Deseado por muchos equipos de Europa. Pero luego decide ser técnico de Chile y llevarlos a la final de la Confederaciones. Nos parece. Mira, yo no sabía que te parecías a Pizzi. Nos parece. Oficial, Rafalcao al Barça. Mira, no es por nada, pero yo creo que esta cuenta. Sí, yo creo que el 30% le ha dado material ahí. ¿No? ¡Estás loco! ¡Rafalcao Metropolitano! Ey, fíjate, si me hubiesen salido ustedes con eso, no hubiera venido, mira. Es que por eso no te dije. Es que no, pero increíble, fíjate con lo que me... A ver, no los compares. ¡Ey! Mira. Ey, pero esto ya es con Platense. Sí, eso ya no? Es con Platense, en segunda. Fireland. Eso en segunda. No es hasta mira los espectadores allá, mira. Los de abajo, te digo yo.
Esa fue la temporada que ascendieron, güey. Fue cuando ascendimos ahí que fuimos con todo. Mira, ¿y entonces contra quién jugaron? Si no es Jocoro ahí. No, hombre, ese es Jucuapa. Ajá, ese. Aspirante. Aspirante de Jucuapa, son ellos, y me tiré esa chilena, vos sabés. Fue gol, ¿verdad? Oh, obvio. No. Pero tenemos que salir. Vaya, fue. Vaya. ¿Qué onda, Poli? ¿Tenemos más o no? No, Poli, es que vos también, fíjate, con lo que me está saliendo. Mira, tenemos ya los últimos minutos. La pregunta de la USL era, ¿cuánto tiempo? ¿Qué pensás? Ahora que los jugadores solo, la mayoría de los de El Salvador van a la USL y no a la MLS. Ahí déjalo. Tranquilo. Estamos en vivo. Es que es lo que te digo, viejo. Ahora quizás lo pueden tomar como, mira, te llevo aquí para ver cómo respondes, y si respondes bien, ya te podemos subir. Porque fíjate que lo que siento, eso fue ponerle una bendición de Dios para mí, fue que primero me empezó aquí cerca, aquí a La Parva, a Guate, me llevó. Fuiste de paso. Se defiende. Yo siempre he sido en una familia muy unida. Mi mamá, mi hermana, mis abuelos, siempre fuimos así. Entonces era la primera vez que yo me separaba de ellos. Entonces decía, bueno, quizás Dios dijo, lo voy a mandar acá para ver cómo se comporta y si la socava. Uh-huh. Las cosas me salieron súper bien y todo respondió, te mando a cruzar el charco, no sabía nada de inglés. Y te fuiste al fútbol más exótico. Ajá, exótica. Europa. Toda. Entonces yo no sabía, mira, mi viejo puya, yo allá era mimo. Y yo así, mira, cuando me daba las indicaciones, ¿qué están diciendo? Me ponen un traductor. Entonces, logré defenderme, la rompí, como se dice. Entonces, ahora, ponele, pienso yo que los representantes solo les dicen, mira, te voy a llevar aquí, adaptate, te adaptás y rompela y te consigo. Porque así me decían a mí, hey, reventate aquí, que luego vienen mejores oportunidades y seguimos subiendo. Entonces, eso que empiezan es un adapte que ellos tienen que tener, pues, a otro tipo de fútbol, a otras exigencias, a otro, perdón, ambiente, otra cultura. Entonces, si no la rompemos en eso, pues sabes que el fútbol es psicológico también, pues mentalmente tenés que andar para hablar, para, mira, para ya estar tenemos, en eso. Está acá presionando. Poli, el Chucho. Es que sos su ídolo, pero te quiere solo para vos ahí. Ahí nos está presionando. Poli también, mira, gracias Rafa por estar con nosotros. No, nos quedó, mira. No nos alcanzó una hora, pero... Antes de despedirte, tenemos algo ahí. Es que usted nos dice, bien. Nos dice ahí. ¡Vaya! Es que mira la portada. No, creo que el de los pósters no soy yo. No. Nos sacaban los pósters, pobre. Mira, qué rico. Esa. Voló a Panamá. ¡Ey, no, hombre! Sí, con la hincha. Ah, mira, 2011, mira. Sí, es que ahí fue donde quedé campeón goleador. Mira. Le voy a decir a Chelo que me tiene que mandar. Puya, yo no. Un álbum lo tengo, Rafa, así. Pero fíjate que ya para cerrar, ¿cómo? Mira, chifleta, lo tengo ahí atrás, mira. Anaya, mira, ¿cómo le ayudamos, Rafa, nosotros? Rafa, ¿cómo llevas el tema de las redes sociales? Porque estas cosas ahora. Ya te imaginamos. No, ya voy a hablar con el Chelo. Que tiene que pasarme todo en materia. Increíble, Chelo. Ya. Pero no me llegaba cuando se enojaba, bo. Cuando se enojaba con Diego ahí en el programa. Ah, en el Gráfico TV. Sí, bo. Sí, yo estaba bien pendiente de ustedes, pero me hacían enojar a Chelo, bo. Pero también como a Diego, así como te he enseñado a hablar ya. No, tranquilo. Son casi lo mismo. Yo tuve otro mentor.
Yo estudié en Argentina, decís. Estuve en Sudamérica. O sea, hello. Es que como Kelvin. Desde el momento que dijiste, es que Sergio Ramos. Tenés que aprender de las buenas cosas. Tenés que aprender a vender. Tenés que juntarte con los que saben. Tienes que venderte. Tienes que venderte. Obvio. Bueno, mirá. Un gusto. Hey, Diego, vos sabés que... Aquí estoy. Hey, aprovechando, tenés una academia también, los datos ahí. Sí, fíjate, tengo ahora que ya me alejé del fútbol profesional, ¿verdad? Yo siempre tenía en mente una academia de fútbol, porque quiero formar jugadores, quiero inculcarle el amor que le tienen que tener a este deporte, y bueno, inculcarle los principios y valores, ¿verdad? Que ellos los tienen en sus casas, pero... inculcarle el amor a la patria y el amor a los colores, porque yo sé que un par de niños de ahí, vos sabés que no pueden ser todos, pero un par de niños yo sé que van a estar en selección y tienen que amar a su país, tienen que amar a sus colores, tienen que representarlos de la mejor manera dentro y fuera del país. Para los que quieran información, Rafa. Para los que quieran información de la academia, estamos como Academia Rafa Burgos en Instagram, en Facebook. Y para mayor información, estamos aquí en Antiguo Cuscatlán, ¿verdad? Que estamos entrenando de 4 de la tarde a 6 de la tarde. Para los niveles de 4 años hasta los 12 años. Nosotros no, ya. Yo voy a ser el técnico de ustedes. Mira, la última pregunta es, ¿cuándo te tirás para técnico de la selecta? Eso va a quedar para el próximo episodio del After. Ahí se lo vamos a tirar, rebotando. Bien, gracias a todos los que estuvieron pendientes. Saludos a todos y gracias por los que nos estuvieron escribiendo. Eran micheros, vos, que estaban escribiendo también, vos. Yo gracias sé que a sí. todos. Ahí pueden revivir otra vez este episodio del After con Rafa Burgos, y que no va a ser la primera vez que está acá, así que muchas gracias, ya me Rafa. Está comprometiendo. Y, bueno, gracias también a Josué. Nos vamos a encontrar en otra edición del After. Pendientes hoy en El Gráfico TV, que llega el técnico de la selección. Nos vemos. Hasta la próxima. Nos vemos.